Tarzán. Tarzán y el globo errante. ¿Cuál es la gran sorpresa? Se lo gané a papá un güey en una partida de póker ayer noche. No, Jack. Otro objeto de incalculable valor, no. No es un objeto de incalculable valor. Es la mejor carroza de todas en la que surcar el cielo de la selva. ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Un globo aerostático! Y lo más importante es... Excursiones a vista de pájaro, Roger y Jack. Me gusta. ¿Qué me dices, copiloto? ¿Listo para aprender a volar en él? ¿Va en serio? ¿A qué estamos esperando? ¿Cuándo aprendiste a manejar estos globos? ¿Quién ha aprendido? ¿Qué? Papá Ungubei me lo explicó todo. Claro que lo hizo antes de que yo aceptara el globo como apuesta. Tranquilo, disfruta del paseo. Tienes que darte una vuelta en globo. Es increíble. Roger, por favor, ten cuidado. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Puedes apreciar toda la belleza de la selva. Mira a tu alrededor. Sí, alucinante. No te imaginas la paz que hay. No sabía que subieran tan alto. ¿Creéis que ese trasto es seguro? ¡Ah, claro que sí! ¿Qué demonios ha pasado? El tubo de la válvula se ha roto. No sabes lo seguro que es. ¿Qué te dijo papá de esto? Nada. ¡Jack, los árboles! ¡No! ¡Haz algo! Si supiera qué hacer, lo haría, créeme. Roger, Jack, respondedme. Respondedme. Jack, perdemos altura. Roger, Jack, responded. Responded. Dios mío. Por favor, que no les pase nada. ¡Jack, nos estrellamos! ¡Vamos, globito, elévate otra vez! Chita, ¿qué demonios haces aquí? ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Agáchate todo lo que puedas y cúbrete la cabeza. Dios mío. Creo que me quedo con la avioneta. Estoy de acuerdo. ¿Dónde está Chita? ¡Genial! Nos estrellamos y ella zampando. Roger, Jack, adelante. Jane, ¿puedes oírme? Sí, te oigo. ¿Estáis bien? Sí. Hemos aterrizado a unos 100 kilómetros al norte de donde estás tú. No puede ser más concreto. La radio está destrozada. Intentaré reparar el globo para salir de aquí. Jack. Jane, casi no te recibo. Si puedes oírme, llama a Vandali. Dile a Tarzán que necesitaremos su ayuda. Ahora mismo. Departamento de Salvamento de Vandali. Aquí Jane Porter. ¿Me reciben? Vaya faena. Papá Ungubei debe de estar tronchado de risa. Ganaste el globo en una partida de póker, ¿no? Me parece que te pasaste con el zumo que fabrica papá Ungubei. Tarzán, ¿cuánto tardarás en llegar hasta allá? Día y noche, a través de selva. Jane, ¿estás ahí? Jack, ¿eres tú? Sí, escucha. No puedo arreglar el globo sin un tubo nuevo para la válvula. Hay uno de recambio en el hangar. ¿Me has oído, Jane? Tarzán, buscar tubo. Jack. 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 No vale para nada. Iré contigo. No. ¿Por qué no? Jane, ser como un caracol. Llevar casa encima. No es verdad. Además, si dejas que vaya, podemos llevar el jeep. Es más rápido que Tantor. Tantor decir jeep romperse. Elefantes no romperse. Por favor. Oh, ni se mueve. Menuda basura. Me parece que daría cualquier cosa por un sándwich de queso. Yo también. No he comido desde que me levanté. Un desastre nacional. No quiero resignarme a morir de hambre.
Somos hombres de acción. Deberíamos hacer algo práctico. ¿Cómo qué? ¿Encargar una pizza? No. Buscar comida. Tarzán es fuerte y está bien alimentado. Estamos en el supermercado de la selva. Genial. Entonces llévame al puesto de helados. Ánimo, probaremos cosas nuevas. ¿Por dónde, Tarzán? Seguir por allí. Una de estas plantas tiene una raíz como las patatas. Creo que debe de ser... esta. No. Esta no. Sí, me parece que es esta ya. Creo que sí. Sí, es esta. Bien. Yo me llamo Jack, no soy Roger Rabbit. Tranquilo, tío, esto es solo la ensalada. Espera que llegue el segundo plato. ¿Por qué creo que esto no va a estar tan bueno como un sándwich de queso? Allí. ¿Y ahora qué? Nosotros subir. Tarzán llevar mochila de Jane. No, no pesa. Puedo llevarla. Un día Jane aprender que selva tener cuanto necesitar. Jane, subir brazos. Cuidado. A ver, rocas sueltas. Estoy bien. Sigue subiendo. Ay. Palo. Sombrero. ¿Ya está? No. No. No pienso comer bichos. No. Ni hablar. Jack. Iba a coger hormigas dulces de postre. No. Ni hablar. Vamos. A ver si encontramos un árbol de hamburguesas para Jack. Jane, deber descansar. No, estoy bien. Ahora ya puedo seguir. Oh. Bien, Roger. Sabe igualito que una patata. No está mal, ¿sabes? Es que no piensas más que en tu estómago. Ese trasto no se puede arreglar. ¿En qué quieres que me entretenga mientras? Está bien, ecologista. No sé si te habrás dado cuenta. Pero no hay ni rastro de la caballería. Así que en vez de zampar como loco, ¿por qué no buscas un buen sitio para dormir? Ay, mi pobre espalda. ¿Por dónde seguimos? Por allí. Tarzán llevar mochila de Jane. No. Estoy bien, estoy bien. Uy. ¡Jane! ¡Ay, socorro, Tarzán! Jane, ¿estás bien?
Sí, eso creo. Me he resbalado y vaya caída. Estoy mareada. Tarzán conocer cueva. Jane poder descansar. Jane, tranquila. Tarzán busca ramas para hoguera. ¿Cuánto crees que tardará Tarzán en llegar? No podrá llegar hasta mañana. Oh, vaya. Siempre hablas de lo unido que te sientes a la naturaleza. Ahora no te quejarás. Una noche bajo las estrellas, comida a base de plantas y animales salvajes alrededor. ¿Qué más puede pedir un hombre? Gracioso. Cuando juegues con papá Ungubé y los chicos, déjalos ganar, ¿vale? Vale. ¿Jane estar más cómoda? Desde luego. Es una suerte que conocieras esta cueva. ¿Cómo la encontraste? Una vez cueva salvar vida de Tarzán. ¿En serio? ¿Cómo? Cuando Tarzán ser pequeño y vivir con grandes gorilas, a veces jefe Kerchak tener ataques de ira. Kerchak era el líder, ¿verdad? Intentar matar gorilas a menudo. Una vez atacar Kala. ¿La gorila que se ocupó de ti? Tarzán herir Kerchak muchas veces, hasta que él soltar Kala. Después atacar Tarzán. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Entonces no eras más que un niño? ¿Cómo luchaste? Gorilas no luchar con leones. Tarzán correr y esconderse en cueva. ¿Qué pasó cuando volviste? ¿Seguía Kerchak queriendo matarte? ¿Por qué? Porque le heriste varias veces. Animales no ser como hombres. No tener rencor ni pelear por venganza. Cuando a Kerchak pasar rabia, ya no recordar por qué antes pelear. Es tan sencilla la vida en la selva. Jane, deber descansar. No hablar más. Tarzán, ¿cómo era vivir con los gorilas en la selva? Ser bueno. ¿Crees que entonces podíamos haber sido amigos? No. ¿Cómo puedes estar seguro? A Jane no gustar Tarzán. Cuando caer y perder memoria. Eso es algo diferente. No sabía qué te había ocurrido. Y de pronto empezaste a actuar como un gorila. No, Tarzán, no tengo hambre. ¿Lo entiendes? ¿Cómo puedo hacértelo entender? Jane es amiga de Tarzán. Tarzán. Sí. Eso es. Yo, Jane. Tú, Tarzán. Jane. Tarzán. Sí. Además, no todo fue tan malo. ¿Jane, decir algo? Que no todo fue tan malo. Algunas cosas me gustaron. Buenas noches, Tarzán. Jane, fruta. Coger. Más despacio, Tarzán. Estoy intentando coger. ¡Tarzán! ¡Tarzán, estás bien! ¡Tarzán! ¿Estás herido? ¡Respóndeme!
Bebe. ¿Qué tal te encuentras? No, no, Tarzán, las setas no me gustan, ya lo sabes. Dios mío. Otra vez voy a tener que pasar por lo mismo. ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo pretendes que coma gusanos? Jane, ser científica. Jane, decir a Tarzán. No has perdido la memoria. Eres un sinvergüenza. Tarzán hacer porque Jane decir que gustar. Yo nunca he dicho eso. Serás... Deber marchar. Ya que escucha, es un avión. ¡Socorro! ¡Aquí abajo! ¡Socorro! ¡Estamos aquí! Dispararé una bengala. ¡Socorro! Esos no verían ni el Empire State aunque lo tuvieran delante. Creo que esto sí lo verán. Ojalá. Venga. ¿Qué pasa? ¿Se te ocurre alguna otra idea? No podemos localizar el globo de aire caliente. Sigan buscando. Tienen que estar en alguna parte. No podemos. Regresamos a Vandali. Volveremos tras repostar. Cambio y corto. No preocuparte. Encontrarlos. ¡Oh, no, Tarzán! ¡Se lleva el tubo de la válvula! ¡Va hacia allá! ¡Está justo encima de ti! ¡Ahí vuelve! ¡Cógelo! ¡Deprisa! Gracias a Dios. Por un momento creí que teníamos que volver al campamento a buscar otro. Deber seguir. ¿Qué ha sido eso? Mira allí, deben ser ellos. ¡Roger! ¡Jack! ¡Cuánto me alegro de veros! ¿Visteis la bengala que hemos lanzado? Vale, más bien la lanzó Chita. Un retoque más y quedará como nuevo. Creo que ya está. ¿Quién quiere subir al globo conmigo? Ay, sois una panda de gallinas. ¿No queréis aprender a llevar este trasto? Yo ya sé. He aprendido muy bien en el viaje hacia aquí. Un vuelo solo no convierte a un hombre en piloto. Deberían intentarlo ellos. Es demasiado para mí. Tarzán cree que ser más seguro tener pies en suelo. Yo también. Pero esta vez me has defraudado, Roger. Creía que eras un auténtico aventurero. Lo soy, de verdad, y por eso no quiero volver a hacerlo. Después de la primera vez, no resulta emocionante. Vale, vale, Limbur. Hazme un favor. Ayúdame a sujetar el depósito de propano y no llevaré a nadie a bordo.
Solo hay que girar esto de aquí. ¡Allá vamos! Jack. No, espera, espera, espera. Te he dicho que no iba contigo. Roger, ten cuidado. Jack, bájame, ¿me oyes? Baja el globo, lo digo en serio. Jack, baja este trasto. ¡Quiero bajar! Lo siento, amigo. Me temo que esto ya no tiene remedio. No, no quiero ir a Kansas. ¿Kansas? Te lo explicaré camino a casa. Excursiones a vista de pájaro, Roger y Jack.